والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie en quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, pues no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan barakallahu fikum, dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo también: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien nos ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, su mujer, su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos a mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala también dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta, directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la palabra más veraz es el libro de Allah, la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, es una bid'a. Y cada bid'a, cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakumullah, ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre al-fiqh, la jurisprudencia islámica. Y estamos estudiando el libro Shurut al-Salah wa arkanuha wa wajibatuha, las condiciones de la oración, sus pilares y sus obligaciones. Este libro está escrito por Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, el gran sabio y el imam de la sunnah, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fue uno de los escritos y tratados cortos y pequeños que escribió el Sheikh rahimahullah, pero son
grandes y grandísimos en su beneficio. Y también con esto estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Rahimahullahu Ta'ala. Sheikh Abdul Muhsin, como hemos mencionado varias veces, es uno de los grandes sabios que tenemos hoy en día, que está en Medina. Uno de los grandes sabios en Hadith y uno de los sabios que enseña y tiene una silla en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam en Medina. Vale, ya Juan, barakallahu fikum. Para los hermanos que estuvieron con nosotros en la semana pasada en la clase, si se recuerdan, pues estamos en la explicación de Surat al-Fatiha. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, cuando mencionó que recitar Surat al-Fatiha es una condición del Salah, es uno de los pilares, digo, uno de los pilares del Salah, pues tiene que, el Sheikh empieza a explicar de los pilares del Salah, que es leer Surat al-Fatiha en cada raka'a, empieza a explicar la sura y dar el significado de cada ayah. La semana pasada dejamos donde el Sheikh empieza a explicar, o dejamos con la última ayah que explicó, fue la ayah Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Y vimos que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice que esto significa guíanos al camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Y el Sheikh dice, el camino recto, como han dicho lo han explicado los sahaba, unos han dicho el camino recto es Islam, otros han dicho el camino recto es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo, o unos han dicho es el Corán. Entonces dice el Sheikh, todos estos dichos o explicaciones de lo que es el camino recto, aunque son diferentes expresiones, pero es la misma realidad, es un significado. El camino recto es Islam, y es la sunna, y es el Corán, y es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo esto es el camino recto, y todo esto es el din de Allah. Todo esto es el din de Allah. Entonces el camino recto es el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhab, y vamos a empezar la clase con la siguiente ayah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos explica él mismo qué es el camino recto. Cuando Allah nos enseña cómo suplicar a él subhanahu wa ta'ala en pedirle, menciona que en esta sura que se dice Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. El sirat al-mustaqim, ¿qué es? Allah en el siguiente ayah menciona qué es el sirat al-mustaqim, y dice Allah subhanahu wa ta'ala, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que es el camino recto es aquel camino de aquellos quien has favorecido, aquellos quien has bendecido, y no del camino, y no al camino de aquellos que tu ira, o que han recibido tu ira, o aquellos que son desviados. Entonces aquí, sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, sirat alladhina an'amta alayhim, el camino de aquellos que has favorecido y los has bendecido, غير المغضوب عليهم, y no al camino de aquellos que han recibido tu ira, ولا الضالين, y no al camino de aquellos que son desviados. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice y explica aquí esta ayah, y dice el camino, dice aquí el camino de aquellos quien Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido, es decir, bendecido. Igualmente,
Allah menciona esto igual, este camino de aquella gente, y da más detalle de quién es esa gente que Allah ha favorecido y ha bendecido sobre esta guía. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en otra aya, en su dicho: وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y quien obedece a Allah y su mensajero, pues ellos estarán con aquellos quien Allah ha favorecido y bendecido, de los profetas, de los veraces, de los mártires, de los piadosos. ¡Qué buena compañía es esa! Naam. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos da con detalles, ya, Juan, quiénes son esa gente que Allah ha favorecido. Entonces, cuando le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino recto, el camino de aquellos quien Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido y ha les ha dado su gran bendición de la guía, pues son estos quien Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado: aquel que obedece a Allah y su mensajero, de los profetas, de los veraces, de los mártires y de los piadosos. Entonces estamos pidiendo que Allah nos guíe al camino de esa gente. Y por cierto, los primeros de ellos, claro, son los profetas y mensajeros de Allah. Que nos guíe al camino de los profetas y mensajeros de Allah. Y después de ellos, los saddiqin, los veraces que cumplieron o que cumplen con su fe, siguiendo los profetas y mensajeros de Allah. Entonces, de esta umma, ¿quiénes son los esos? ¿Quién son esa gente? Pues los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y aquellos que defienden el din del Islam, de los mártires, y aquellos que practican la guía de esa gente, los piadosos. Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a suplicarle a él que nos guíe ese camino. Y después nos dice: غير المغضوب عليهم, y no de aquellos, y no al camino de aquellos que han recibido la ira de Allah por no seguir este camino, y no al camino de aquellos que son desviados y no siguieron la verdad por su ignorancia de la verdad. A'udhu billah. Así que aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab explica y dice: ¿quién? Dice aquí: غير المغضوب عليهم. ¿Quién son? Aquí se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala a los judíos. Y no solo los judíos, pero todos aquellos que les llega el conocimiento, pero no obran con ese conocimiento. Entonces, no solo los judíos, pero cada persona que les llega el conocimiento de algo y no obran con ello, ellos son los que reciben la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como, por ejemplo, la gente del desvío, la gente del bid'ah, o la gente de pecados, o la gente que no cumple con los mandatos de Allah. Saben que esto es obligatorio, saben que esto es una responsabilidad, saben que esta es una prohibición de Allah subhanahu wa ta'ala, pero no obedecen. Ellos caen bajo de esta aya, el significado de esta aya. Igualmente el Sheikh dice en pedir en hacer esta súplica, también estás pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que te aleje del camino de esa gente, que no te guíe a ese camino, es decir, que te aleje de ese camino, el camino de la gente. Primeramente pides a Allah subhanahu wa ta'ala, suplicas a Allah subhanahu wa ta'ala que te guíe al camino de esa gente que Allah ha favorecido y ha bendecido. Igualmente, estás pidiendo que te aleje del camino de esa gente que no obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y abandona los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala cuando ya le llega el conocimiento y no obra con eso. Estás pidiéndole a Allah que te aleje del camino de esa gente. Igual, dice el Sheikh, ¿qué quiere decir? Y no los
el camino de los desviados, dice, ellos son los cristianos. Aquí significa en esta aya los cristianos, o cada persona que adora a Allah o que practica una forma de la religión sin conocimiento, siendo ignorante de la guía o los juicios, que la persona es desviada por su ignorancia y no hace para aprender y no hace para aferrarse a los textos de la legislación islámica. Entonces aquí también se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que te aleje del camino de esa gente desviada, que se desvió por su ignorancia, que no hizo para aprender su religión, para leer el Corán, para leer la sunna, aprender tawhid, aprender imán, aprender correctamente cómo cumplir con las obligaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, como por ejemplo establecer la oración, cómo establecer el ayuno del mes de Ramadán, cómo establecer de pagar el zakah o el hajj, o todas las obligaciones que Allah nos ha obligado. Igualmente no hace para aprender todo lo que no debemos de hacer, lo que Allah y su mensajero ha prohibido. Eso es algo importante igual, Juan. Entonces, la persona que abandona el conocimiento, aquí es una advertencia contra abandonar la búsqueda del conocimiento. Porque cuando la persona abandona la búsqueda del conocimiento, y Juan barakallahu fikum, es ignorante de su religión, es ignorante de los juicios, es ignorante de las obligaciones, es ignorante de las prohibiciones. Así que cae esta persona que abandona la búsqueda del conocimiento, cae bajo del significado de esta aya. Walad-dalin. Oh Allah, no nos guíes al camino de aquellos que son desviados por su ignorancia. Naam. Así que ya, Juan, barakallahu fikum, aquí el Sheikh rahimahullah ta'ala sigue y dice que también se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que te aleje del camino de esta gente desviada. Y y otra prueba o otro dicho de Allah subhanahu wa ta'ala que menciona la gente desviada es donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا. Naam. Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, di, ¿acaso no te informo de aquellos que son los más perdidos o que van a perder más de sus obras? Serán aquellos que se desviaron de su camino en esta vida, en la vida de la dunya, y ellos piensan que están haciendo algo bueno, piensan que están en lo correcto. Subhanallah. Entonces el Sheikh aquí igualmente menciona, y también el hadith, dice el Sheikh, o el hadith donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: لتتبعن سنن من قبلكم حذوا قضوة بالقضوة حتى لو دخلوا حجر الضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود ونصارى قال فمن. Naam, que el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dijo que ustedes van a seguir el camino de aquellos que llegaron antes de ustedes, paso por paso, hasta que si uno de ellos entra al hueco del aligarto, va a haber uno de ustedes que van a entrar a ese hueco. Entonces el profeta entonces los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh mensajero de Allah, ¿son los judíos y los cristianos que mencionas? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: pues quién más. Y el sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dice que
Este hadith está reportado en Sahih al-Bukhari y Muslim. Y entonces, ya Juan, barakallahu fikum, aquí vemos en el dicho de Sheikh Muhammad al-Wahhab, que mencionó el hadith, primeramente el ayah que menciona para aquellos que son desviados, que los que van a ser los más perdidos son la gente que obran ignorantemente, pensando que es lo correcto, sin la búsqueda del conocimiento, aferrándose a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la gente más perdida, que van a perder sus obras y van a perder el camino y esa en el día del juicio, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, será esa gente que abandonó la búsqueda del conocimiento para salir de ese estado de ignorancia. Aquellos que no sabían cómo aplicar los juicios de Allah, o los mandatos de Allah, o las obligaciones de Allah, por ser que ellos nunca hicieron el esfuerzo para aprender el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Prefirieron ver películas o escuchar música, o salir a bailes, o salir a las compras en los centros comerciales, o salir a hacer cualquier otra cosa excepto la búsqueda del conocimiento del Islam. Y no solo la búsqueda del conocimiento del Islam, pero la búsqueda del conocimiento de aquellas cosas que son obligaciones sobre ellos para cumplir con ellos, con Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, el Salah. Por ejemplo, el ayuno. Por ejemplo, lo más grande de todo, el aqidah, la creencia. Al imán, la fe. Al tawhid, el monoteísmo. Al sunnah, el camino del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Todo eso es obligación aprenderlo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith auténtico y sahih, yani farida ala kulli, perdón, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, talab al ilm farida ala kulli muslim. Talab al ilm farida ala kulli muslim. La búsqueda del conocimiento es una obligación sobre cada musulmán o musulmana. Entonces, es necesario completamente aprender el din de Allah subhanahu wa ta'ala, y Juan, es una obligación. Entonces, la gente que es ignorante de su din, que tiene 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, y todavía no reza bien, todavía no sabe hacer el vudú bien, todavía no sabe los juicios del ayuno de Ramadán, todavía no sabe los juicios de cómo pagar el zakat, o cada año las mismas preguntas en cómo entregar el zakat al fitr después del mes de Ramadán, cada año las mismas preguntas del Eid, cómo se reza el Eid. O sea, todas estas cosas, esto un musulmán nuevo puede preguntar eso. Pero un musulmán que ya tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, pues el musulmán debe de saber todo eso muy bien, por ser que lo tiene que practicar y tiene que cumplir con ese mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene excusa que es ignorante, especialmente en estos días donde el conocimiento auténtico está difundido de todas las partes del mundo. Si tienes un teléfono, una computadora o cualquier cosa, puedes aprender, escuchar charlas o leer libros. Entonces no hay excusa de que en mi país no puedo comprar libros para aprender sobre el Islam. Eso no, ya no es una excusa. Ya no es excusa para que la persona se siente 5 o 6 horas enfrente de la televisión en vez de aprender su religión. Ya Juan, Allahu musta'an, que Allah nos guíe. Naam. Entonces, con este hadith igual que menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab, ya Juan, barakallahu fikum, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ustedes van a seguir los mismos o el mismo camino de aquellos que llegaron antes de ustedes, es decir, los judíos y los cristianos.
Tanto que si lo van a seguir paso por paso, tanto que si entran en un hueco de un aligarto, pues van a entrar en ello o en él. Así que aquí el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam está informando a su umma que los musulmanes se van a desviar siguiendo los no musulmanes. ¿Cuánto vemos hoy en día de que los musulmanes les encanta más todo lo de los no musulmanes más de los musulmanes? Les encanta más imitar los no musulmanes en vez de tener ese vestimiento islámico, o imitarlos en sus caracteres y comportamiento, en lo que escuchan, o cómo hablan, o cómo caminan, o cómo les gusta seguir los no musulmanes en modas y en todo. Las mujeres siguen las incrédulas de las mujeres de los no musulmanes en sus modas y su modo como se ven y todo. Quieren seguir esas mujeres del fuego. A'udhu billah. Y eso, ya Juan, tenemos que verlo. Tenemos un buen ejemplo en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam para los hombres y las mujeres. Los hombres igual quieren seguir las modas de los no musulmanes, afeitarse las barbas, andar en los lugares donde hay no musulmanes en vez de ir a los lugares donde están los musulmanes, como las mezquitas o los centros. Ya, Juan, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala les ha favorecido una gran y les ha dado una gran bendición con guiarlos al din de al-Islam, con guiarlos, insha'Allah, a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam es el camino mejor. No hay otro camino mejor que la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam en todo, en cómo hablamos, en cómo vivimos nuestras vidas, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo tenemos ese comportamiento hacia nuestras amistades, familia, vecinos, compañeros de trabajo, cómo es que trabajamos y si cumplimos con nuestras palabras y acuerdos y contratos. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es completa. Es toda la vida completa. No hay nada afuera de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es completa y cubre todo la vida del musulmán. Todo. Entonces, si la persona prefiere otro camino en vez del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues esto es lo que lo va a llevar a desvío. Lo va a llevar al desvío. Hay que aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y dejar los modos de los no musulmanes, dejar los gustos de los no musulmanes, dejar las modas de los no musulmanes, dejar las fiestas de los no musulmanes. Debemos regresar a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y con eso recibimos el éxito en esta vida y en la próxima, en el más allá. Y con eso también recibimos el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, ya Juan, le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, diles a ellos, si en realidad amas a Allah, síguenme a mí, es decir, al profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces, si nosotros de verdad amamos a Allah y creemos en Allah, tenemos que seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Entonces aquí ya Juan barakallahu fikum en el hadith demuestra que la gente va a seguir o se va a desviar siguiendo los no musulmanes, es decir, alejándose de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y siguiendo el camino de los no musulmanes, wa ayadu billah. Que Allah nos guíe y nos protege de ese mal. Y menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y el siguiente hadith también, el hadith famoso que se llama hadith al-iftiraq al-umam,
que el hadith de la separación de las diferentes comunidades, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: los judíos se dividieron en 71 grupos, los cristianos 72 grupos, y esta umma, esta comunidad, se va a dividir en 73 grupos. Todos esos grupos en el fuego, salvo uno. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién son, oh mensajero de Allah? ¿Quién es ese grupo? ¿O quién son ellos? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: son aquellos quien están sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Entonces, vemos aquí que los musulmanes se van a dividir y se van a desviar, como lo vemos hoy en día. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló la verdad. Habló la verdad. Se van a dividir y se han dividido. Y eso es porque se alejaron de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. Cuando los compañeros le preguntaron: ¿y quién son? ¿Quién es esa secta salvada? Que todas las sectas y grupos de los musulmanes estarán en el fuego, en el infierno, salvo una secta, salvo un grupo. ¿Quién es ese grupo? ¿O cuál es ese grupo? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien sigue mi camino, o quien está sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Entonces, seguir el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es salvación del fuego, y eso es la guía. La guía es que seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Esa es la guía del din de al-Islam, ya Juan. Seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam acorde del entendimiento y la práctica de los sahaba. Eso es lo que se necesita para ser salvado del fuego y para ser guiados. La persona no puede ser guiada si se desvía de cualquier cosa del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba. Así como Allah subhanahu wa ta'ala también lo dijo en el Corán, ya Juan, barakallahu fikum, fa in amanu bimithli ma amantum bih fahtadaw. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: si ellos creen así como ustedes creen, serán guiados. ¿Qué quiere decir esta aya? Si ellos creen, es decir, ellos que van a llegar después de ustedes, oh Muhammad, si ellos, es decir, por ejemplo, como nosotros, si ellos creen como ustedes creen, aquí es el plural, ustedes, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Si ellos creen como ustedes creen, oh Muhammad, ellos serán guiados. Entonces, ¿cómo podemos recibir la guía correcta? La guía correcta es, el camino recto es seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Si creemos y practicamos la religión, así como la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el camino de los sahaba, el entendimiento y práctica de los sahaba, pues entonces seremos guiados y salvados del fuego, el infierno. Wa'yadu billah. Entonces, este asunto es un asunto serio, ya Juan barakallahu fico. Se trata de la salvación del alma. Hay gente hoy en día, y es algo bien triste, a'udhu billah. Hay gente que Allah le dio la oportunidad de ir y estudiar con los sabios, estudiar en las universidades islámicas, en los países
de los musulmanes y los árabes. Y estudiar el estudio del Corán y la Sunna, como por ejemplo en Medina, o en Mecca, o en Riyadh, o en cualquier país, en Yemen, o en Jordania, o en Egipto, donde estudian con los sabios de Ahla Sunna wal Jama'a, y regresan a los países de nosotros y tienen cooperación con la gente desviada, con las sectas desviadas. Y dicen, aji, no le des atención que él es sufi, o él es shi, o es tablighi, o él es ikhwani, o él es tal y tal, de tal, sea ashari, o sea matrudi, o lo que sea. De cualquiera uno de esas sectas, es nuestro hermano. No debemos hacer ninguna diferencia entre nosotros. Todos decimos la ilaha illallah, todos decimos Muhammad Rasulullah, todos leemos el Corán, todos nos dirigimos a la misma qibla, dirección a Mecca, todos creemos en el din del Islam. Entonces no hay que dividirnos, y todos ellos son nuestros hermanos. Esto es un dicho falso, erróneo, ya Juan Barcalafico. Aquí eso no fue el entendimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. No fue el entendimiento de los sahaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam no mencionó eso cuando mencionaba la gente del desvío. O Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, no, cuando menciona a la gente del desvío, no menciona que son nuestros hermanos, somos de la misma religión, aunque se desviaron un poco, pero vamos a cooperar uno al otro en da'wah o en la religión. No, Allah subhanahu wa ta'ala no nos dijo eso. Allah nos está dirigiendo en esta sura, Surat al-Fatiha, nos está enseñando y guiando cómo suplicarle a Él que nos guíe al camino recto y nos aleje del camino del desvío. ¿Cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dejar cooperar con la gente del desvío en sus eventos o en sus obras que hacen en da'wah, cuando ellos son desviados? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos está dirigiendo, nos está guiando a suplicarle a Él que nos guíe al camino recto y nos aleje del camino del desvío. ¿Cómo es que esta gente regresa a nuestros países y tiene cooperación con la gente del desvío? Igual el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habló de la secta desviada que iba a llegar, de los Khawarij, cuando él habló de ellos, él habló fuerte contra ellos. Él dijo, si yo estoy presente, cuando aparecen, los voy a matar, como la matanza de Ad. ¿Saben la matanza de Ad? Lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo con la gente de Ad en el Corán. Los hizo pedazos. Allah subhanahu wa ta'ala los hizo pedazos. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía ese entendimiento de cooperar con la gente del desvío. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, estamos diciendo que hay esa obligación. Escuchamos, ¿no?, los ayat que menciona el Sheikh y lo que mencioné de la obligación de seguir el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros. ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith? ¿Quién va a ser salvado del fuego de todas esas sectas? ¿Quién va a ser salvado del fuego? ¿Cuál secta salvada? ¿O cuál grupo salvado del fuego? Aquel que sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no tuvo ese entendimiento. Igualmente, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no tuvieron ese entendimiento. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, cuando fue el khalifa, ya que falleció el profeta sallallahu alaihi wasallam y fue el primer khalifa de esta umma, de esta comunidad islámica, lo primero que hizo fue combatir contra esa secta desviada que se separó, diciendo que ya no creemos que es necesario pagar el zakat. Y después de que Abu Bakr as-Siddiq envió gente para guiarlos a la verdad con pruebas y evidencias, rechazaron y dijeron, nosotros creemos que ya no es necesario pagar el zakat.
eso es negar un pilar del Islam. Eso es un gran desvío que saca a la persona del din del Islam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu no dijo, ellos dicen la ilaha illallah, ellos aman el profeta sallallahu alayhi wa sallam, ellos leen el Corán, ellos se dirigen a la misma dirección en sus oraciones que nosotros. Ellos no dijeron eso. Abu Bakr as-Siddiq no dijo eso. Abu Bakr as-Siddiq los combatió, luchó contra ellos. Luchó en guerra con la espada contra ellos. Entonces los sahaba no tenían ese entendimiento. Todos somos hermanos y nos vamos a unir. No importa que tú eres sufi, o tú eres shi'i, tú eres tablighi, tú eres ikhwani, tú eres ashari, tú eres matrudi. No importa, aji, yo soy sunni, yo y este otro hermano es salafi. Todos somos hermanos y nos vamos a unir así. Eso no es la guía de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No es la guía de... o al camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ali radiyallahu ta'ala anhu, él luchó contra los shia, los mató. Él también luchó contra los Khawarij, que los Khawarij llegaron en el tiempo de Ali, aquellos que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam que iban a llegar. Ellos llegaron en el tiempo de Ali, y Ali, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él dijo que él iba a combatir contra ellos, Ali combatió contra y luchó contra los Khawarij. Entonces, no era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni de los sahaba, ni de la gente de las primeras tres generaciones, de los imams y los sabios grandes, de entender así como esta gente llega a nuestros países cooperando con la gente del desvío y las sectas desviadas, diciendo que todos somos hermanos. Esa es una metodología o una creencia desviada, que no tiene nada que ver con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No tiene nada que ver con el din de Allah, el camino recto. Eso es una creencia desviada. Y Juan, barakallahu fikum. Entonces vemos aquí de estas pruebas de que Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura, Surat al-Fatiha, nos está guiando a suplicarle a Él en cada raka'a, de cada oración, de cada día y cada noche, de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido y has bendecido, de los profetas, de los veraces, de los mártires y de los piadosos. Es decir, la gente del din, la gente de la sunna, como los sahaba y los tabi'in y los a'immat ad-din. Guíanos al camino de esa gente, la gente guiada, y no al camino de los desviados, de aquellos que no obedecen, aunque saben, y de aquellos que no son guiados por su ignorancia. Así que Allah subhanahu wa ta'ala nos está guiando a alejarnos del camino de los desviados, ya Juan. Entonces, ¿cómo es que esta gente llega y dice que está bien cooperar con esta gente? Wa'yadu billah, que Allah nos salve de ese desvío grande y de esa gente desviada, que viene y engaña a la gente, sea por su ignorancia del din, que no aprendió bien su religión, o por ese engaño que llega engañando a la gente. Wa'yadu billah. Le pedimos a Allah que nos protege de esa gente. Naam, Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, hafidhullah ta'ala, sigue y dice, o empieza a decir sobre lo que ha dicho Sheikh Muhammad al-Wahhab. El camino recto es aquel que cada musulmán le pide a su Señor que lo guíe a ese camino. El camino de aquellos que Allah ha favorecido y ha bendecido, de los profetas y los veraces y los mártires y los piadosos. Igualmente, como dice en otra aya, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y por cierto,
muerte es mi camino recto. Síguenlo y no siguen los otros caminos. Por cierto, los otros caminos los va a desviar de mi camino. Y por cierto, esto es mi consejo a ustedes. Quizás teman o quizás sean o quizás tengan temor a Allah subhanahu wa ta'ala o tengan piedad. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala está obligando a los creyentes que siguen su camino de Él, el camino de Él, y no seguir los otros caminos, porque los otros caminos los va a desviar de mi camino. Entonces, aquí de esta ayah, Juan, es lo que sacan los sabios grandes, empezando con los sabios de los sahaba y los tabi'in y los grandes imams de la sunna, que dicen en esta misma ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que no debemos tener nada que ver con la gente del desvío. Por ser que la gente del desvío nos puede desviar. Cuando hablan de su camino, nos pueden desviar del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, este es mi camino, síguenlo. Y no siguen los otros caminos. Es decir, los otros caminos desviados. Los otros caminos de los desviados. Entonces, si nosotros tenemos cooperación nos sentamos con ellos o tomamos conocimiento de ellos, pues entonces nos pueden desviar del camino de Allah. Entonces no hay que tomar nada de ellos. No tomar conocimiento de ellos, no tomar la compañía de ellos, no ser compañeros de ellos, no tomar nada de ellos y alejarnos de ellos y su camino completamente. Completamente, para que no nos desvíen del camino de Allah. Y con eso dice Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Y con eso los aconsejo y los aviso, quizás tengan piedad, quizás tengan temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, y aquí se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala en cada raka, de todas las raka'as de la oración, que Allah guíe al musulmán al camino de la verdad, al camino de la guía correcta, y que lo aleje del camino de la gente del desvío, el camino de la gente de aquella gente que recibe la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, así como los judíos y los cristianos y la gente de bid'ah, innovación, así como Sheikh Muhammad Wahab nos informó de el hadith de que la gente va a seguir los cristianos y los judíos, es decir, los no musulmanes, en sus modos, y eso los va a desviar del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y menciona el Sheikh aquí que todos estos hadith que ha mencionado, estos dos hadith que ha mencionado Sheikh Muhammad Wahab, son hadith auténticos, son sahih. El primero, el hadith de Abu Dharr, que está reportado en el Bukhari y Muslim, reportado por Abi Sa'id al-Khudri, es auténtico. Igualmente el hadith de la división de las comunidades, que se llama el hadith al-Iftiraq, que también es auténtico y está reportado en el Musnad del Imam Ahmed, igualmente en la Silsila Sahiha del Sheikh al-Albani. Igualmente este hadith lo han calificado como sahih los imams de hadith como Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, el Imam al-Shatibi y el Imam al-Iraqi. Naam. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad nos aclara una cosa aquí que sigue y dice el significado de la palabra umma en este hadith, el último hadith, cuando dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y esta umma se va a dividir en 73 grupos. El Sheikh dice, el significado umma, hay dos diferentes significados. Primeramente, la umma da'wah y la umma ijaba. Umma da'wah es toda la
toda la, o sea, humanidad, sea musulmán o no, sea musulmán o no. Eso es Umma Ijaba, perdón, Umma Dawa. Son todos. Y Umma Ijaba son los musulmanes, los que están dentro del Islam. Son musulmanes, aceptaron al Islam. Entonces la Umma Ijaba es lo que significa aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que se va a dividir esta Umma, es decir, los musulmanes, en 73 sectas, dice el Sheikh, sectas musulmanes, sectas de los musulmanes. Y la secta salvada del fuego son aquellos que siguen el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y sus compañeros. Y los el resto de las sectas o grupos, 72 grupos, son grupos desviados que tienen la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala que estarán en el fuego. Por ser que se desviaron del camino de la verdad, dice el Sheikh. لِنْحِرَافِهِمْ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ عَنْ طَرِيقَ الْحَقِّ نَعْمُ. Y dice el Sheikh, y el asunto de ellos está con Allah subhanahu wa ta'ala. Los castiga si quiere o los perdona si quiere, pero aquí tienen esa promesa de ser castigados. Entonces, ellos son la umma de, perdón, acerca de la umma de da'wah, la otra, es el otro significado de la palabra umma, que quiere decir comunidad. La comunidad de da'wah es todos, todos los musulmanes y los no musulmanes. Pero generalmente se dirige a los no musulmanes. Y aquí dice el Sheikh, sea hombre o jin, toda la gente, desde que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación hasta el día del juicio, toda esa gente es ummat ad-da'wa, es la comunidad de da'wa, es decir, la comunidad a quien el profeta sallallahu alaihi wasallam predica el Islam, predica del Islam. Naam. Entonces dice Sheikh, eso incluye los cristianos, los judíos y todos los incrédulos. Todos los incrédulos. Naam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعْ بِي أَحَدْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِي أو يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ إلا كان من أصحاب النار. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, juro por aquel que tiene el alma de Muhammad en su mano, que nadie escucha de esta umma, aquí usa la palabra umma, de esta umma, sea judío o cristiano, y muere sin creer en mí y sin creer en aquello que yo traje, excepto que él será una persona del fuego, excepto que será de los compañeros del fuego. Min ashab an-nar. Naam. Y este hadith reportado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, o narrado por Abu Huraira, reportado en el Sahih al-Muslim. Naam. Naam, ya Juan. Entonces, vemos ya Juan, barakallahu fikum, la gran importancia de esta dua, esta súplica en cada raka'a de cada oración que hacemos día y noche, cuando le pedimos a Allah, oh Allah, guíanos al camino recto, el camino de aquellos que tú has favorecido y bendecido, de los profetas, de los veraces, de los mártires, de los piadosos. Es decir, el camino de los sahaba también. Guíanos a ese camino. Y no al camino de aquellos que reciben tu ira o el camino de los desviados. Nosotros estamos pidiendo en cada raka, cada salah, día y noche, que nos aleje de la gente desviada. Y nos guíe al camino de la gente guiada. La gente de la sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Naam.
Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto, que nos guíe al camino de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, que nos haga de esa gente que está sobre la creencia y el credo y la práctica y la fe de la gente de la Sunnah, como los profetas y mensajeros de Allah, y como los veraces que cumplen con el imán, con Allah subhanahu wa ta'ala, y como los mártires que dan su vida y sus esfuerzos en defender este din y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y como los piadosos que se alejan de lo ilícito y cumplen con las obligaciones de Allah. Que Allah nos guíe al camino de esa gente y la creencia de esa gente y la práctica de esa gente y el comportamiento y carácter de esa gente. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros fallos y errores y pecados, nos aumente en conocimiento, nos aumente en fe, en imán, y nos aumente en las obras buenas. Con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana, walhamdulillahi rabbil alameen.